Muchas gracias, Javier. Bueno, ya estamos listos con nuestro psicólogo de cabecera para, bueno, nuestra siguiente entrevista y el tema muy interesante el día de hoy de esta, bueno, padecimiento, si le puedo llamar así, él nos va a despejar la duda, pero vamos a hablar nada más y nada menos que de las fobias, estos miedos inexplicables y tan profundos que sentimos por diferentes cuestiones, algunas más complejas que las otras, puede ser desde una araña hasta la claustrofobia, bueno, etcétera. Vamos a platicar con Edmundo para que nos dé salida a todas estas dudas que tenemos y, bueno, que nos oriente un poquito para, bueno, enfrentar estas fobias. Edmundo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Cris, encantado de estar aquí como cada mañana. Bueno, yo muy contento de tenerte, por supuesto, y sí, bueno, yo creo que sería muy importante, Edmundo, que empezáramos diciendo, ¿no?, tal cual que es una fobia. Bueno, pues una fobia se define como un miedo irracional. Eso es una parte muy importante, es un miedo irracional, o sea, no hay una explicación. Y que presenta una respuesta desproporcionada, exagerada a lo que le produce el miedo, la reacción fóbica. Y que también es algo importantísimo para que sea fobia, incontrolable, ¿no? O sea, la persona no reacciona así porque quiere. Reacciona así porque no le queda de otra, ¿no? Entonces tiene esas características. Es irracional porque no hay una... Vaya, si tú tienes una fobia, por ejemplo, a las cucarachas o a las arañas y lo pones en un análisis racional, yo a veces lo decía en algunas pláticas, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene una tarántula en una lucha cuerpo a cuerpo con un ser humano? Ninguna, ¿no? O sea, en 3 segundos se acaba la pelea. Entonces realmente la tarántula no tiene ninguna posibilidad de salir victorioso de un encuentro contigo, ¿no? O sea, es más, va a salir corriendo en la medida que pueda y su intención no va a ser atacar. Pero la respuesta viene de adentro, es una respuesta, como te digo, irracional, no tiene lógica. Es una respuesta incontrolable también para que sea fobia y es de alguna manera constante, ¿no? Es permanente, algo muy importante también. No sé qué, hoy reaccioné y mañana no. Entonces, que cuando se resuelve la fobia, la persona puede de alguna manera cambiar esa respuesta, esa reacción. Oye, por ejemplo, es que es un tema bastante fuerte porque, por ejemplo, yo se podría decir que soy claustrofóbico. Okay. Yo soy claustrofóbico y sí, es una desesperación impresionante que aunque ni siquiera lo estés viviendo, uh-huh, y el simple hecho de pensar, bueno, estoy en un espacio, estoy esposado, estoy en un ataúd, bla, 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 es como una desesperación realmente y como decir, oh, es que no puedo, no quiero, es... ¿Por qué se ocasiona esto? O sea, ¿es algo que se sembró en mi mente en algún momento de mi vida o simplemente estuve en una situación parecida que me causa este miedo a repetir esa situación? Claro, esa es una pregunta tototototota, Cris. Es una pregunta tota porque la respuesta es complicadísima, ¿no? La verdad es que no tenemos una respuesta para explicar las fobias y tenemos una serie de fobias que no tienen explicación. Entonces, hay de todos los tamaños, colores y sabores. Por supuesto que hay experiencias, la claustrofobia es una de ellas, en la que con mucha frecuencia, y no estoy diciendo que sea tu caso, pero con mucha frecuencia está relacionado a un evento traumático, o sea, alguien que queda atrapado en un pozo o que sus hermanos lo encerraban en un closet y no lo dejaban salir. Hay ciertas experiencias, digamos, traumáticas que quedan muy grabadas y obviamente en cuanto estás en ese espacio confinado, pues empiezas a sentir un malestar emocional, te puede faltar la respiración, te puede temblar algo, puedes empezar a sudar. En frío, en fin, hay diferentes síntomas, pero generalmente son la falta de respiración, el temblor, la sudoración, y puede inclusive acabar en un desmayo, o sea, la gente ¿sí? puede entrar en shock y desmayarse en un momento dado, sí, ante la presencia de algo que es... Oye, fóbico. Que en todo caso sería lo mejor, ¿no? Porque pues apagas el sistema ya y ya no piensas, ya no va más allá, supongo que es el último recurso que utiliza el sistema, ¿no? Sí, no, o sea, apágate ya, túmbate de rollo, básicamente. Es un mecanismo de supervivencia del cerebro, también lo hace cuando viene el dolor extremo, ¿no? Por eso también la gente cuando habla de esas muertes dolorosas como morir calcinado, morir quemado, algunos expertos dicen que, bueno, llega un momento en que se desconecta aquello, ¿no? Y que todavía, a lo mejor estás vivo, pero ya el dolor te lleva a un shock en el que ya pierdes... Ya. La conciencia, claro, es un mecanismo obviamente de defensa, ¿no? Es mejor no estar presente conscientemente cuando es esa cantidad de dolor. Hay otras fobias que se explican de manera más simbólica, más psicoanalítica, en el sentido de que la mente escoge ese objeto fóbico por alguna representación interna, ¿no? Es decir, algo que representa, está relacionado con algo, con alguien, con una emoción, con una situación. Pero no siempre es así. O sea, entonces,
Una explicación de la fobia puede ser precisamente por un evento traumático, un recuerdo ahí, algo que quedó grabado, que fue doloroso y que fue muy fuerte, ¿no? Luego está la parte simbólica, el fóbico escoge esa parte de la fobia porque expresa algo que tiene que ver consigo, con su psicología. Obviamente eso requiere un trabajo de análisis bastante complejo, pero al final se puede ayudar a resolver. Y hay otra parte en la que no tenemos la más remota idea. O sea, sí, o sea, no, por más que la analizas, no hay una representación simbólica, por más que exploras y haces regresiones, no hay el recuerdo. Y obviamente pues hay todas las posibilidades, ¿no? En la psicología transpersonal se habla de una posibilidad de que sean recuerdos de vidas pasadas y cosas por el estilo, ¿no? Sí, también se ha abierto esa puerta, que pudiera ser, ¿eh? Yo pienso que la reencarnación definitivamente existe y creo en la terapia de regresión. Entonces, sí, porque hay inclusive experiencias y evidencias de gente que ha resuelto fobias y, aunque es más común en la terapia de regresión a vidas pasadas, en síntomas físicos, ¿no? Gente que tiene un dolor en el cuello, en el pecho y demás, eso ayuda muchas veces a resolverse con la terapia de regresión, pero sí puede haber, para mí, es una posibilidad. Una posibilidad, pero también este mundo creo que es un tema bastante complicado, como tú dices, ¿no? Hay unas que de plano sí no sabemos ni qué rollo. Pues bueno, seguimos platicando sobre este tema. Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cómo haces para enfrentar o para tratar de curar alguna fobia cuando te causa tanto miedo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser un tratamiento exitoso, si lo podemos llamar de esa manera, para curar algunas de nuestras fobias?